Sí, bueno, íbamos avanzando poco a poco y ahora al término de la temporada, o de los partidos, pues ya se ha cerrado, contentos, una etapa nueva, con mucha ilusión y con ganas de empezar, porque bueno, creo que lo primero, felicitar al equipo y al club por la temporada, que creo que han hecho un sprint final espectacular y nada, ahora preparar la temporada que viene para que sea también exitosa. No, la realidad es que las dinámicas son siempre importantes, entonces, bueno, acabar bien es fundamental, es una buena dinámica, muchos resultados positivos y te da, bueno, energía para afrontar bien la temporada que viene. Así que a prepararse bien, pensar partido a partido, porque al final es lo que te lleva a conseguir los objetivos. Esperamos hacer un buen campeonato, ir poco a poco. Primero dar unas pinceladas a la plantilla que ya está bastante avanzada y completa y mejorarla. Poco a poco hacer una buena pretemporada y empezar el campeonato con salud y con ganas de hacerlo bien. Con Tito ya tengo una buena relación de hace mucho tiempo, coincidimos en Albacete. Nada, hubo contactos, empezamos a hablar y se materializó hace horas. Ahora el momento es el de evaluar tranquilamente junto a Tito y al entrenador, entre todos ver bien qué se necesita y con quién podemos contar.